pasada, porque están ahí con sus camisetas de manga corta, se ve que vienen del pabellón de pasarlo bien. Soy Arturo Díaz, profesor de la Universidad de Murcia. Os voy a presentar la mesa redonda que yo espero y confío en que sea sumamente importante, puesto que va a tratar sobre la educación física en el siglo XXI. Para ello tenemos a tres profesores con nosotros, que además yo creo que le van a dar riqueza, porque son de puntos estratégicamente diferentes. De tal manera que vamos a empezar con el profesor don Pedro Jorge Cortés Morales, correcto, que es de la Universidad Uvilla de Brasil. A continuación, Sebastián Scott, que es de la Universidad de San Sebastián, que no es que sea suya, sino que simplemente se llama igual. Y él es de Chile. Y terminaremos con una aportación, yo creo que interesante, de la tierra, Castilla-La Mancha, con Jesús Martínez Martín. Con lo cual tendremos una visión de lo que puede implicar y ser la educación física desde tres puntos absolutamente diferentes. Si tenemos suerte, transmiten rápido, me gustaría que a continuación de sus exposiciones podamos establecer la mesa redonda y que tengamos preguntas y contestaciones que puedan dar respuestas a todas las inquietudes que tengamos. ¿De acuerdo? Creo que es importante, creo que hay que pensar en que la educación física está cambiando y se está transformando. Tenemos que pensar que mañana vais a estar la mayoría trabajando fuera y que quizás tengamos que cambiar algunos conceptos o ideas de cómo tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Dicho esto, Pedro, cuando usted quiera. Vamos. No quiero que me pongáis nerviosos a los ponentes con aplausos y tal, que estas cosas generan siempre un poco. Es una botella, ¿vale? Muy bien, muy bien. Sí, también dentro suyo y dentro también tiene lo del frente ya conectado, ¿vale? Que dentro también ya tiene para lo del vídeo y todo eso conectado, ¿vale? Yo voy a cerrar esta puerta, no hay ya que cerrar ¿tú haces las fotos de rigor así o? Buenos días. Yo creo que para este momento que fue posible, me gustaría hablar más en portugués do que en español, porque mi español es muy malo. Es bueno, pero malo. Como ya dije, yo soy profesor Pedro Morales, tengo un Cortés y un Morales españoles. Mi abuelo es de Valencia, pero yo no conseguí seguir la carrera española. Estoy trazendo aquí inicialmente un agradecimiento a la organización de este evento y una parceria muy grande que nós temos con el doctor Pedro Valdivia y la Universidad de Joinville. Fica na região sul do Brasil e, a partir desse momento, é uma parceira da Universidade de Granada, neste momento, porque lá as universidades firmam a parceria. Convido também as irmãs de Múrcia. Múrcia conhecia Pablo e nós teníamos um contato breve para ser uma parceria também. Y Castilla de la Mancha es una posibilidad para nosotros también. Estoy trayendo para ustedes una idea
de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Em Movimento, e ele busca novas aquisições, né? Não somente aquilo que muito chama atenção na educação física. Professores de educação física que apenas largam a bola. Então, a nossa ideia é que isso aí seja algo diferente também. Então, educação física escolar como uma função para o desenvolvimento motor para a dança. Nós não pensamos, né, que a dança é uma, como é que se diz, uma ferramenta muito grande dentro da escola. A gente só pensa na dança nas academias, nos centros de dança, eu não sei como se chama aqui na Espanha, mas para nós lá são as escolas de dança especificamente. Nós temos uma escola chamada Escola Bolshoi, a única fora da Europa, e ela está localizada em Joinville. Joinville, para vocês terem uma ideia, é onde acontece um dos maiores festivais de dança do mundo. Em termos de população de bailarinos, dançarinos, né? Eventos culturais que agregam em duas semanas. E eu vim falar de movimento, não vim falar de dança. Tá? Pedi desculpas para vocês, porque quem veio para ver dança não vai ver dança. Eu tenho uma formação clássica de natureza, sou formado em educação física, e a gente olha a dança como um todo. E falar de educação física também é a minha praia, né? Porque vivemos no litoral, mas não é a questão da praia. É a minha praia porque estou na educação física há mais de 30 anos. Sou formado em educação física e a gente percebe a educação física como movimento, como exercício, como atividade física. E entende essa percepção de movimento dentro dessa estrutura chamada sala de aula ou classes, como é o caso de vocês. Então, nós temos aqui uma ideia de que a educação física está na Europa desde o início do século XIX, ou desde meados do século XIX, e no Brasil chega em torno do início do século XX. Como é que se diz? Um fluxo muito distante, né, em relação Europa-Brasil. Já em termos de educação física, eu já vi que o meu colega ali de La Mancha, Arthur, né? Isso? Arthur ou filho? Arthur. Jesus. Já vai falar de fisiologia e tem uma chamada da Organização Mundial da Saúde. Nós temos que, pela Organização Mundial de Saúde, há um estabelecido de que crianças e adolescentes devem fazer pelo menos 60 minutos de atividade física por dia na semana. Não atividade física para passar o tempo, mas sim exercícios vigorosos, inclusive. Trabalho aeróbico, trabalho de força. Em termos de estrutura, a gente também tem a necessidade de olhar a fase de desenvolvimento infantil. Nesse caso, a gente busca uma relação entre aquilo que é novo e aquilo que está caminhando. A criança, na fase da infância, ela está descobrindo o corpo, está descobrindo possibilidades. E é nessa fase que exercícios bem estruturados, de boa qualidade, vão interferir em todo o processo de desenvolvimento, não só motor, mas também cognitivo. Tá? Crianças bem desenvolvidas podem ter um aporte melhor no seu desenvolvimento cognitivo. Isso quer dizer que elas vão responder melhor a diferentes processos. Vocês que estão iniciando a carreira, ou alguns já estão,
já estão há um tempo maior dentro da estrutura da escola, né, do curso de educação física, podem já ter ouvido falar sobre isso. E realmente pode ser uma diferença para as crianças. E as crianças tendem a ter um desenvolvimento motor melhorado. Nesse caso, a gente vai entender também o contrário. O que é? Crianças com um baixo desenvolvimento motor têm dificuldades de aprendizado. Isso vai interferir na matéria-tema que eu trago, que é a dança. Crianças normalmente buscam a dança ou porque gostam de dançar ou por influência de pai e mãe, independente dele. Hoje está mudando bastante. Até um tempo atrás, o pai queria que o filho fizesse futebol e a filha fizesse dança. Hoje não. Hoje já entra uma diferença nesse sentido. Então, o que a gente tem? Crianças que não têm um desenvolvimento motor bem acentuado na infância, dificuldades de aprendizado. Eu trago um vídeo agora, logo em seguida, né, e vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Nesse contexto, o que a gente está falando? A dança. Muitas vezes a gente escuta, a dança não é exercício. Dança não é atividade física. Sim, dança é. Para vocês terem uma ideia, alguém faz dança desse grupo aqui, né? Tirando os professores? Não? Ninguém faz dança? Fizeram dança agora? Alguém fez a classe, a oficina de dança, está aí a de dança? Não? Quem faz dança se cansa. Se eu me canso, eu estou fazendo exercício. Se eu faço exercício de dança 3 vezes por semana, então eu faço exercício. Dança é apenas a ferramenta, como musculação, como crossfit, como qualquer outra atividade. A diferença da dança é que a dança me leva para o palco. Vou apresentar uma coreografia. Vou desenvolver uma ação motora relativa a esse fim. Então, o que a gente está buscando dentro dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo? Estratégias relacionadas à educação física para melhorar o desenvolvimento motor de crianças aplicados à dança. Para que as crianças não cheguem nas escolas de dança com dificuldade motor. Essa é o nosso caminho. E aí a gente tem, né? Muita coisa se fala sobre desenvolvimento motor e a literatura traz isso para nós. Aprender errado é muito pior do que aprender certo desde a primeira vez. Ou seja, é mais difícil corrigir erros do que aprender correto no primeiro momento. Então, a gente tem uma questão de desenvolvimento na fase inicial, muito importante. E aí a gente vai entender facilidades na prática corporal, principalmente naquilo que a gente quer, que é a dança. 2020, 2021, assim como para vocês, a pandemia nos trouxe um problema muito sério. Que problema foi esse? As faltas ou a falta de aulas presenciais. No Brasil foi mais prolongado ainda. Tem escolas que até o presente momento não têm aula. Para nós, né, mais adultos, isso não é um problema tão grande. Apesar de que muitos sentiram na balança. Né? Um aumento de graxinha, né? Pezinho, subiu a balança, foi lá em cima. Para as crianças, não é só o problema de saúde, existe o problema de desenvolvimento motor. Essa fase
5, 6, 7, 8, 9 anos é importantíssimo para o seu desenvolvimento. Crianças prejudicadas nessa fase apresentam danos não irreversíveis, mas que podem atrapalhar na sua questão de habilidade, principalmente cognitiva. Está fuera de la carpeta. Si no fuera directamente la carpeta. Ah, sí. ¿Y? No. Sí, sí, ahí. Esse é um grupo que eu trabalho, são crianças de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. São diferentes turmas e, diferente do ano passado e do ano retrasado, né, dos dois últimos anos, elas não tiveram classes presenciais, somente vídeos, né? Nós montamos um programa de videoaulas e essa aqui é a segunda classe do ano delas. Tá? Nós estamos organizando os grupos de investigação, onde esse grupo aqui está sendo avaliado no seu desenvolvimento, comparado com outro grupo que não está sendo avaliado, ou seja, né, eles não estão sendo acompanhados. Nós estamos trabalhando com Eduarda, parceira minha, é uma acadêmica, assim como vocês. E a gente monta todo o plano com atividades voltadas à dança, porém, na área de educação física. Tá? São brincadeiras, sentar, deitar, correr, caminhar, tentar caminhar em grupo, tentar saltar em grupo. Por quê? O balé, a dança, coreografias, exigem que as pessoas saltem em grupo, corram em grupo, né? Se desloquem, mesmo dispersamente, em grupo. Isso é importante. Passar um pouquinho. Cambalhota, não sei como é que se chama para vocês. As pessoas perguntam por que cambalhota na dança? Não é cambalhota na dança, mas sim domínio corporal. Tá? Eu tenho que saber fazer uma atividade porque eu vou desenvolver. Vamos. Aonde que está? É essa aqui? Essa, né? Isso. Bom, dando continuidade, né, finalizando já, o que a gente espera do professor, né, do maestro de educação física, né, que trabalhe com qualidade, que possa desenvolver boas ações, né, com boas classes, né, com boas aulas de educação física, com exercícios extremamente seguros, que eles possam desenvolver habilidades motoras mais amplas e não apenas a experiência de uma sala de aula, como a gente está
às vezes acostumado a participar como soltar a bola. No Brasil se chama muito soltar a bola, né? É um termo grosseiro para quem gosta de futebol, mas é o mais prático. Então, agradeço a vocês pela paciência. Muito obrigado. Imagino que esta presentación ya por lo que habéis visto os tenía que dar alguna idea sobre preguntas y comentarios absolutamente necesarios que vamos a realizar al terminar con los dos ponentes que nos quedan, ¿vale? De tal manera que una vez que hayan expuesto los dos pasamos a hacer los comentarios que estiméis oportunos. Gracias. Cuando usted quiera. Nos acompaña y viene desde Chile, allí de los mares. De acuerdo, de la Universidad de Santiago. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer también la invitación que me han hecho para poder exponer el día de hoy. Esta pequeña presentación habla sobre este título que está acá. Respecto a la educación física en el siglo XXI, sin duda. Un poco contar la experiencia que como profesor de educación física me ha tocado trabajar en este contexto, particularmente en este, en el balonmano universitario femenino. Y si bien cuando pensamos en aspectos universitarios y pensamos en un deporte, inmediatamente eso nos lleva hacia la competición. Y lógico, ¿no? Entonces pensamos en un rol desde la perspectiva del entrenador. Sin embargo, en este contexto es más bien una labor de profesor, porque nuestra labor, por lo menos en Chile, probablemente aquí también sucede, es que tenemos que enseñar y tenemos que formar a futuras, en este caso futuras, profesionales de diversos ámbitos a través de la competición y a través de la práctica deportiva. Entonces aquí hay un pequeño programilla que les voy a terminar mostrando, ¿cierto? Que está ayudando de cierta manera a cambiar algunos paradigmas más bien culturales que pasan en mi país. El balonmano en particular, que probablemente ustedes lo saben, ¿no? Tiene estas características: muchos saltos, muchas carreras, muchos cambios de dirección, muchos pases, muchos lanzamientos, y esas son acciones repetitivas de potencia. Básicamente, la importancia de la fuerza como capacidad fundamental para el deporte. Por lo tanto, lo que se necesita es una muy buena preparación física para que estos cuerpos que están acá jugando, estas personas que están acá jugando, puedan soportar sistemáticamente saltar, correr, cambiar de dirección, acelerar, desacelerar, contactos, golpes, lanzamientos, desestabilizaciones en el aire. Sin un cuerpo fuerte, es complejo poder mantenerse jugando a los humanos, sin lesionarse sobre todo, y poder rendir. Y la forma en cual, cómo se ha ido desarrollando, digamos, por lo menos en Chile, es que tenemos un modelo más o menos tradicional, en donde el entrenador, solo un entrenador, se hace cargo de enseñar el balonmano, entrenar el balonmano, hacer la preparación física, a veces entregar información nutricional, pensar en la preparación técnico-táctica, en calcular la hora de sueño. En el fondo, una sola persona que se hace cargo de absolutamente todo de lo que implica la formación deportiva. Mientras esta jugadora o los jugadores están en clases y tienen que además rendir académicamente. Hay carreras más complejas, de muchas horas de estudio, en algunas que son muy prácticas, algunas con más carga física que otras. Y todos estos elementos nosotros como profesores tenemos que tratar de coordinarlos de cierta manera dentro de un tiempo que es bastante limitado. En Chile, los procesos metodológicos en general cumplen esta linealidad. La gran mayoría de los entrenadores, la gran mayoría de los profesores,
se focalizan en esto, dado que la formación de entrenadores de balonmano en Chile tiene esta lógica, que es pensando en un proceso formativo en donde se enseña la técnica, luego la táctica, algunos más innovadores lo mezclan, la técnica, lo técnico-táctico, como gran elemento. Luego pasamos a aspectos colectivos y de ahí los sistemas de juego. Y nos focalizamos en eso, solamente en eso, esperando que como consecuencia de la enseñanza de esto, se aprenda todo lo demás. Los valores de la competición, el fiato del grupo, el respeto, en fin, todos esos elementos. Para que luego, cuando llegamos a la parte de competición, nos focalicemos principalmente en la parte más física. Y como consecuencia del deporte, como algo más o menos mágico, forme a estas futuras profesionales también. ¿Sí? Cuando nos focalizamos en la preparación física, en general en Chile, nos vamos orientando por la ciencia. Desde esa perspectiva, tomamos diferentes modelos de entrenamiento de la preparación física, algunos más funcionales que otros, con algunas herramientas más innovadoras que otras, el trabajo con sobrecarga, el trabajo con banda elástica, el trabajo con cargas isoinerciales y otras más. Sin embargo, es lo que también les quiero contar, antes de eso, sin embargo, es importante entender que en el contexto chileno, sobre todo el universitario, la cantidad de recursos que existen disponibles son muy limitados. Eventualmente existe una cancha de balonmano, para empezar. Eventualmente existe la cancha de balonmano. Y eventualmente existe un gimnasio donde se pueden hacer pesas. Y si bien el contexto en el cual se nos pide que desarrollemos esta práctica es formativo, también nos evalúan desde una perspectiva más bien competitiva. Profesor, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, muy bien, muy bien. Las chicas lo pasaron bien, aprendieron mucho, pero ganó, perdió. La verdad es que lo dije. Y el jefe o la jefa empieza a presionarnos mucho en términos de rendimiento, porque el rendimiento universitario atrae también la matrícula. Yo cantidad de estudiantes en una universidad es cuando hay más recursos. Entonces, tenemos que ir jugando con esos elementos que son más o menos complejos. Pocos recursos, mucha presión de la competición, y al mismo tiempo pensar en que queremos formar. Y el profesor de educación física, por vocación, tiene la lógica de querer formar profundamente en valores, profundamente a niveles motrices, y todos los elementos que estoy mencionando. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar y empezamos a trabajar lo clásico nuevamente, y lo que buscamos es el rendimiento simplemente. Y aquí es donde aparece una invitación también, que es la que les quiero hacer con esta presentación, de ir pensando en aspectos no tan lineales de la sumatoria de los elementos, lo físico, lo técnico, lo táctico, sino empezar a visualizar también que hoy la lógica de la enseñanza del deporte es más bien no lineal y más bien dinámica. Como les mostraba anteriormente, la metodología tradicional del balonmano que trabajamos nosotros en Chile, es lo contrario de lo físico, eventualmente lo psicológico desde el punto de vista de la motivación, y luego formamos un jugador. Sin embargo, cuando comprendemos que estos elementos de la enseñanza deportiva no son lineales y son más bien dinámicos, comprendemos que cada uno de los elementos se van interactuando entre sí. Y el valor de esa interacción finalmente nos da un, entre comillas, producto de mejor nivel, de mayor calidad. ¿Sí? ¿Cómo aterrizamos esta lógica de pensar que queremos hacer, trabajar un sistema más bien no lineal? Aquí. Y aquí está la clave. Si nosotros empezamos a reflexionar sobre en quién estamos trabajando, más que el contexto en el que estamos trabajando, que sin duda es importante, y pensamos que estamos trabajando con seres humanos, en una formación deportiva dentro del contexto universitario, y que mi rol como profesor es la formación de un ser humano, entonces comprendo que este ser humano está compuesto por dimensiones. Una dimensión bioenergética, donde la fisiología es muy importante, de cómo funciona la célula, en el músculo, el sistema cardiovascular, la respuesta fisiológica respecto a eso, pero al mismo tiempo voy entendiendo lo condicional, cómo las capacidades condicionales van modulando el movimiento, por ejemplo, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la potencia, y cómo esta capacidad condicional está dado y cómo se involucra en punto de la bioenergética. Por otro lado, también la cognitiva. Somos seres pensantes, somos seres racionales, somos seres lógicos. Pero no exclusivamente eso, sino que también somos seres emocionales, que sentimos, que queremos, que amamos, que nos relacionamos bien, mal, que a veces no queremos tener una conversación con una o con otra, a veces sí, a veces necesitamos más cariño.
muchas veces venimos muy cansados del día y no queremos que nos griten, queremos que nos traten bien. Todos esos elementos van jugando unos con otros como parte del ser humano. Somos emotivos volitivos, vamos luchando de la resiliencia, somos expresivos creativos, a propósito de la presentación recién de la danza, nos queremos expresar a través del movimiento, a través del lenguaje, de un lenguaje que es verbal o que no es verbal. Todos esos elementos confluyen. Entonces, cuando empezamos a pensar que el ser humano es una interacción de diferentes dimensiones, inmediatamente deberíamos empezar a pensar, en mi práctica docente, en la enseñanza deportiva, la mejor para desarrollar todos estos elementos, ¿lo estoy conduciendo correctamente? ¿Cómo puedo ir mejorando en esos elementos? Todo esto lo tengo que trabajar con poco recurso, en muy poco tiempo, con jugadoras y jugadores que no están profesionalizados, que no tienen el tiempo 100% disponible para esto. ¿Cómo son las características de las jugadoras en general a nivel universitario en Chile? Son de distintas edades, algunas de 18, otras de 25, de todo ese rango de tal, hasta 30 años he tenido algunas jugadoras. Son de distintas carreras dentro de la misma facultad, por ejemplo, cuando son más locales, a veces son la selección universitaria, ¿cierto? Entonces tenemos geología, ingeniería mecánica, ingeniería civil, industrial, etc. ¿Por qué es importante entender esto? Gente que estudia geología es gente que va a terreno y sube la montaña en Chile y van a excavar y van a picar piedra y la analizan y es una actividad bien física. Pero también tenemos la ingeniería civil industrial, que es muy sentado, muy de análisis de números, muy en el computador, y tenemos que hacer que ese tipo de personas en el fondo en la competición rinda. Pero no son iguales. No tienen la misma disposición de tiempo, no tienen la misma cantidad de horas de actividad física. Tienen distintas experiencias también anteriores al balonmano y preparación física. Algunas chicas juegan balonmano desde que son muy pequeñas, otras juegan balonmano recientemente porque en el último año escolar hizo un taller de balonmano, le gustó en la universidad, se metió al taller y bueno, bienvenida sea. Distintas experiencias también en preparación física, algunas seleccionadas nacional por ahí, que fue muy bien entrenada en el centro de entrenamiento olímpico, etc. Y otras que en su vida habían hecho pesas. ¿Cómo logramos, como profesor de educación física, educar en el ámbito deportivo, formar en valores, formar en conductas, desarrollar las capacidades físicas, desarrollar las capacidades cognitivas, desarrollar las capacidades sociales, con poco tiempo y con poco recurso? ¿Qué buscan? ¿Que se coordinen para que funcione? Chicas, tienen que hacer la preparación física en este horario, ustedes vean lo que hacen. Pero es importante que vayan al gimnasio, que donde yo voy a estar yo ahí, y tenemos que hacer las pesas, o nos coordinamos nosotros para que a ellas les funcione. Ese es un cuestionamiento que en algún momento me hice con otros colegas. ¿Cómo nosotros aterrizamos esto? Y esta experiencia que les quiero contar acá no es una solución exclusiva a un problema que tenemos nosotros en particular, sino que es más bien la invitación a ser reflexivos con nuestra práctica docente, en este caso en el contexto deportivo. Un día con mi colega aquí, Claudio, que está acompañándonos también, estuvimos hablando sobre la fuerza y qué elementos teníamos para el desarrollo de la fuerza, y él me presenta la escala universo, que es una escala subjetiva de esfuerzo en fuerza, que está aprobada en distintos contextos, más bien asociada a aspectos de salud, de actividad física, fitness, y bueno, y en la búsqueda de la literatura no encontré, por lo menos para humano. Y empezamos a reflexionar. Bueno, si esto tiene que ver con la autopercepción, ¿cierto? Y nosotros pensamos en el ser humano como un ser humano que es un elemento biológico, que es autopoyético y por lo tanto se autorregula, por lo tanto se autogestiona, y sus necesidades individuales se van a ir desarrollando en la medida que las vaya satisfaciendo. Y que cada ser humano es distinto que el otro y tiene distintos tiempos, qué interesante sería tal vez probar un modelo en el cual cada persona vaya autopercibiendo y vaya trabajando en función de sus propias sensaciones. Y en segundo lugar, era, ¿qué tal si invitamos a que las chicas se coordinen también? Que no trabajen solas, que se pongan de acuerdo y que cumplan con el programa. Voy directamente aquí a los resultados.
Estas chicas que las cuales entreno yo, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, bueno, mi trabajo es con Sebastián, pero además soy profesor entrenador de la Universidad de Chile, le entregamos un programa relativamente básico, con algunos movimientos muy particulares, con algunos ejercicios particulares de fuerza, en el cual ellas tienen que organizarse entre ellas, apoyarse entre ellas, acompañarse en los distintos horarios. Las con más experiencia tenían que ayudar a las con menos experiencias, las con menos experiencia tenían que ayudar a las con más experiencias, tenían que ir registrando su avance, ellas tenían que ver cómo aumentaban o disminuían la carga en función de sus propias sensaciones. Pensemos que muchas de ellas estudiaban hasta muy tarde, a veces tenían exámenes inmediatamente después, los ciclos menstruales, en algunos casos, chicas que tenían dolores menstruales muy fuerte, otras chicas que no tenían ningún problema, algunas chicas que cuando estaban en su periodo se sentían más energizadas, otras que todo lo contrario, y les invitamos a considerar todos esos elementos para poder controlar su carga, y el objetivo era, siempre que ejecutes, que sea lo más explosivo posible, y cuando sientas que pierdes la explosividad, descansa. Resulta que el 100% de estas jugadoras, que si bien es una muestra muy pequeña, tuvo mejoras tanto en la velocidad de carrera como en la potencia del salto. Con distintas características, con distintas experiencias, y además luego refieren de lo importante que fue para ellas el poder trabajar juntas. Se les destacó sin duda la responsabilidad de cumplir con un programa en el cual no contamos con un preparador físico o un entrenador que estuviera ahí guiándole el programa. Hasta el día de hoy ellas siguen entrenando, a pesar de que cuando estuvimos en la pandemia, ellas aprendieron, que es lo que refieren, a poder tener una sistematización de su preparación física en casa, y cuando volvieron, ahora hasta hace poco, la pérdida de la condición física fue muy menor, porque logramos integrar los elementos en virtud de la persona y no en virtud exclusiva del rendimiento deportivo. Con esta pequeña presentación, mi invitación en esta mesa, para que después lo vamos a discutir, es: analizamos profundamente nuestra labor como profesores para cumplir para los demás, a quienes educamos y formamos, o nos concentramos muchas veces en el resultado del rendimiento a pesar de que somos profesores. Dejo la pregunta ahí planteada a la reflexión y que lo conversemos después. Muchas gracias. Esto aumenta para las preguntas. Comienza muy, 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 muy interesante cómo vamos a incrementar. José Martínez Martínez, Universidad de Castilla-La Mancha, es nuestro siguiente y el tercer cuarto. Bueno, pues buenos días y en primer lugar, pues felicitados por estar aquí y aguantar el tirón de la mañana. Que nos parece. En segundo lugar, pues agradecer a la organización y a Arturo la disponibilidad de estar en esta mesa redonda y invitaros al debate. La idea que yo vengo a transmitiros y me gustaría empezar es por poneros en antecedentes de lo que es la educación física o de lo que creo que es la educación física a día de hoy en las escuelas y en el sistema que tenemos contado. Mi experiencia docente viene, yo soy maestro de escuela, maestro durante 20 años de profesión en el patio de recreo. De esos 20 años, yo estuve en la gestión de equipos directivos de un colegio de línea 3-4, que a todos os sonará, es decir, teníamos 1.200, 1.100, 1.090, 1.970 en el último año de mi octavo año de dirección. Eso supone un conocimiento de la gestión, pero también de la práctica docente desde la escuela infantil, primaria y secundaria, que te da una realidad del contexto muy amplia. Y por otro lado, desde el punto de vista de la universidad, ya también llevo 15 años en la universidad y en la misma, en la Facultad de Educación de Toledo, donde doy clase en el grado de infantil y primaria desde las habilidades motrices de la salud. Pero mi línea de investigación va en torno al diseño y desarrollo del currículo, en tanto educación física, educación infantil y primaria, como la valoración y medición, o la medición y la valoración de la actividad física mediante acelerometría
en todos los momentos en los que se puede ser activo. En los recreos, en el transporte activo, en la sesión de educación física y en los descansos activos. Bien, en la presentación que vengo a daros, y voy a intentar ajustarme al tiempo para que no se nos haga tarde, pues deberíamos partir primero de la reflexión de si esas recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud se siguen cumpliendo, si seguimos capaces de cumplirlas desde el ámbito escolar a nosotros mismos. Como algunos compañeros han dicho, es verdad que la realidad epidémica mundial es sobrecogedora, ¿no? Y cada vez los datos aumentan, desde las edades más infantiles con 24, 25, 28% de sobrepeso y obesidad en niños de 3 años, hemos sobrepasado de largo a Estados Unidos, la dieta mediterránea ya es una falacia en muchos de los casos. Pero sobre todo, el mayor porcentaje de población general, superamos el 25% de ese sobrepeso y obesidad. Por otro lado, está claro que la actividad física está más que demostrado que es un factor clave en el desarrollo tanto físico, cognitivo, afectivo, social, emocional, en cada uno de los ámbitos de desarrollo. Y sobre todo que existe una serie de momentos en los que podemos y debemos ser activos. Teniendo eso como base, más aquellas cuestiones como que la naturaleza de las actividades de ocio cada vez ha cambiado más, donde ese ocio activo propio de los patios, calles, plazas, inclusive la tradicional llamada zona rural, que también ha habido un proceso de inversión cultural, pues hemos pasado de un ocio inactivo en el que la cultura dominante es el uso de los móviles. A sus efectos me remito que incluso hoy mismo aquí en la propia clase, siendo educación física, estamos hablando de vuestros compañeros con el móvil en la mano en vez de atender a las clases. Pero bueno, más allá de eso, la relación que existe en las nuevas los nuevos avances en el campo de la literatura científica, pues nos demuestran cómo la relación que existe entre el cerebro, el movimiento y la actividad física es más que correlacional, ¿no? De tal forma que el movimiento implica cognición y viceversa, y la una sin la otra no puede ser entendida. Y eso es lo que la neuroeducación, y a partir de la neuromotricidad, las neuroemociones, etc., va trabajando en esto. Si nosotros somos capaces desde la educación física de favorecer todos esos procesos atencionales, seremos capaces de favorecer el aprendizaje, las funciones ejecutivas que se desarrollan en todos y cada uno de los ámbitos. De tal forma que yo lo que vengo a presentaros es un poco, o invitaros sobre todo al juicio crítico de que como alumnos que sois ahora mismo, que todos hemos estado ahí, como vais a ser maestros que yo me gustaría recibir en mi escuela como equipo directivo, o futuros profesionales de ámbitos de alto rendimiento o en el futuro en el que os presentéis. Por lo tanto, voy a hacer un análisis desde los puntos que yo creo más importantes, como la educación infantil, la primaria y la secundaria, la educación superior, que es donde estamos nosotros, la formación inicial del profesorado, o qué hacemos con respecto a la sociedad, qué papel jugamos entonces. Bien, la educación infantil está claro que se nutre de una serie de contenidos que bajo los principios de la globalidad o de lo que ahora se conoce como el diseño universal de aprendizaje, tan manifestado y vos el manifiesto, la actual LOE educativa, ¿no?, como requisito imprescindible, parece que es algo novedoso, pero simplemente pues, hace referencia a las dimensiones que es a la inclusión, a la motivación, a la atención, a la participación global del alumno. En infantil esto sí cabe, tiene mucha más representación, porque los trabajos por proyectos, por centros de interés, donde las enseñanzas se parten de una unidad funcional, donde todo se parte a partir de las ideas clave que son de desarrollo para el niño, y basados en la manipulación y la experimentación, parece que los aprendizajes están muy implicados con respecto a esa cognición y está claro que de 0 a 6 años son los procesos donde se desarrollan todas las habilidades motrices fundamentales del niño. Es decir, de no tener nada, a empezar a hacer casi todo. El perfeccionamiento es después de... La psicomotricidad en este sentido ha sido clave, pero quizá la mal llamada psicomotricidad, porque los corrientes psicomotricistas que habéis estudiado, de Le Bulls, de Lampierre, de Fourier, Pipi Valle, etc., quizá como el teléfono es cacharrar en ese juego que conocemos todos, conforme vino de su formación inicial de Europa, cuando nos ha llegado a España, en sus años ya venía con carencia, ¿no? Pero eso en la realidad escolar educativa, si habéis hecho ya algún tipo de prácticas o prácticos en los colegios, veréis que la psicomotricidad en los colegios de educación infantil se centra en la poca o nula experiencia que tiene el docente, porque también ha tenido poca o nula experiencia o formación inicial. ¿Qué pasa? Que al final no repercute en el alumnado esa actividad física basada en la manipulación y la experimentación a partir de la actividad física. Por lo tanto, quizá la psicomotricidad es más que cuestionable hoy por hoy, la educación infantil. Trabajos que nosotros hemos realizado con compañeros de la Universidad de Jaén, de Granada, el resto con un compañero de Guillermo, de Murcia, pues, ¿por qué no plantear ya una perspectiva futura
de ese paso de la psicomotricidad más tradicional a una educación física que coja las riendas de esa educación infantil o esa educación física, la educación infantil, más centrada en la cognición, en la neuromotricidad, en los neuroaprendizajes o inclusive en una adquisición de la conciencia corporal que le posibilite los aprendizajes futuros. En otro contexto, en el contexto más de la educación primaria y secundaria, el currículo educativo está claro que podemos tener nuestras diferencias, ¿no?, con la formación por competencias que tanto avalan los distintos gobiernos, estamentos educativos, pero que realmente se sigue planificando competencias objetivos, la reducción real en las escuelas se sigue programando por objetivos o por cuyos referentes de evaluación son los criterios de evaluación concretados en indicadores, en estándares, la comunidad los tiene de un modo, pero que realmente al final se traduce en una evaluación cuantitativa que ni siquiera las propias metodologías docentes se correlacionan con ese aprendizaje por competencias. Ni siquiera los informes PISA nos evalúan por competencias cuando las propias metodologías o prácticas del docente no están realizadas. En cualquier caso, ese currículum es real en la escuela, es efectivo, o hay medios posibles para poderlo llevar a cabo tal y como se plantea el mismo lado de la web. Por otro lado, se habla mucho de la distinción entre áreas o incluso se puede programar por ámbito. Por ámbitos de conocimiento en las propias escuelas, es decir, se pueden agrupar áreas curriculares. En vez de manera parcelada, la lengua, matemáticas, naturales, sociales, física, artística, clásica, música y religión, educación física, se pueden concretar por ámbitos de conocimiento. A eso, de algún modo, es lo que se conoce como interdisciplinaridad. Si la globalidad está más orientada al ámbito de la educación infantil, la interdisciplinaridad sería más al ámbito de la primaria y la secundaria, puesto que son parcelas de conocimiento más, puramente dicho, parceladas, ¿no? En este sentido, también hemos visto con la charla de Sisto los diferentes modelos pedagógicos emergentes que vienen a la luz, ¿no? Es decir, diferentes formas de presentar distintos aprendizajes que puedan ofrecer otras posibilidades de conocimiento de aprendizaje en las clases. Bien, en este sentido, el conjunto de disciplinas y de esa forma de trabajar, tendríamos que volvernos a cuestionar lo mismo. ¿Es viable trabajar de manera interdisciplinar en la escuela? ¿Hay medios, otra vez, para trabajar de esa manera interdisciplinar en la escuela? ¿Están preparados los docentes a la fecha de hoy para trabajar de esa manera? Y sobre todo, si las familias están preparadas para asumir esa forma de trabajar alejada de la que fue la suya o de la alejada de la que las propias familias exigen al maestro, que muchas veces se ve sometido a esa presión. Desde la gestión de los centros educativos, tú puedes querer trabajar así, pero resulta que muchos docentes o no quieren, o no saben, o están en su zona de confort. Por otro lado, plantear un trabajo interdisciplinar requiere trabajo. Requiere desglosar el currículum, meterlo en una batidora, sacarlo y buscar lo que sea significativo con el alumno. Y eso significa salirse del libro de texto, salirse de esa zona de confort. Ahí los de educación física tenemos un lugar o un estamento privilegiado, porque nosotros no llevamos libro de texto. Y podemos ser el vehículo conductor de todos los aprendizajes a la práctica de hoy. Por otro lado, también ha estado muy sometido a debate la dedicación horaria, ¿no? Menos horas, o más horas, o igual de horas, ¿no? Es verdad que la conciencia social, inclusive ha salido también el término del COVID, se declaró en la actividad física y el deporte como bien de actividad, bien de social, ¿no? Este fue el documento que aprobó el Congreso, en el que se declaraba de interés público. Es decir, podíamos salir a hacer deporte porque era necesario para la salud. Y resulta que la traducción que luego hay en el nuevo currículum, en los nuevos planteamientos, se exigen nuevos objetivos, se incorporan aspectos que son propios del área de educación física, pero las horas se mantienen las mismas. Y eso también nos podría invitar a reflexionar. ¿Cambiaría algo si hay más o menos horas? ¿O por qué haya más horas es que se va a hacer más actividad física? ¿Y se sigue haciendo la misma? Quizá no esté en el más horas o en el menos horas, sino en la calidad de esas horas que se reciben. De tal manera que lo que se debería trabajar es buscar esa adherencia hacia la actividad física duradera en la vida. Y sobre todo, ¿por qué ese debate, ¿no? Si está claro que es un interés público. Por otro lado, entonces, en todo ese entramado, ¿qué lugar ocupamos nosotros? Porque si nosotros tenemos tanto peso con respecto a la promoción de la actividad física para la salud, somos el pilar fundamental de las escuelas, parece que todo el peso viene a los colegios, ¿no? Pues a poco tiempo no podemos incidir. De tal manera que podríamos plantearnos si la educación física debería ser el eje conductor de todos los aprendizajes y guiar el resto de asignaturas, o al menos reforzar desde unos
nuevos modelos en el que se realicen también contenidos de carácter de la naturaleza, de sociales, de las matemáticas, de la lengua, que impliquen movimiento, que impliquen caos. Pero claro, chocamos con un factor clave, que es la administración. La administración te invita a que lo hagas, que utilices los nuevos modelos, que utilices todos los nuevos planteamientos pedagógicos, pero la realidad educativa es que no posibilita el trabajo de un profesor de educación física y educación infantil, aunque en el marco, por ejemplo, curricular de Castilla-La Mancha sí que hay un artículo que lo contempla. Y cuando tú dices que el profesor de educación física vaya a hacer los apoyos de infantil, te dice no, pues tiene que hacer matemáticas. Por otro lado, dependen de servicios de inspección diferentes. En Andalucía, yo tengo muchos compañeros en San Fernando, en Cádiz, en Jaén. Su currículum es totalmente paralelo, partimos todos del mismo, pero en unos centros sí se deja porque el inspector les permite hacer esos apoyos, en el País Vasco no, en Toledo sí, en Albacete no. Pero inclusive en los mismos pueblos de referencia, si el inspector de referencia, yo aquí no conozco los pueblos que rodean a Granada, pero allí quizá las zonas de referencia y 6 zonas comarcales en la provincia de Toledo, son las que más dominan, de las cuales el inspector, hay un inspector por cada zona, un inspector jefe. Pues el pueblo de aquí, de esta ventana, puede estar lindando o lindo que con aquella ventana, el de aquí sí se puede utilizar sus apoyos, el de allí no, porque son diferentes inspectores. Por lo tanto, no hay una coordinación en la propia administración, aunque las exigencias existen. De tal manera que podríamos dar un paso más. Y ahora, ¿qué ocurre en la educación superior? ¿No? La educación superior es esta, ahora mismo. Pues, por un lado, aulas masificadas. Esto que tendríamos que decir es una aula normal. Yo tengo 75 alumnos por grupo. Infantil 75, 78 en primaria. Los desglosamos en subgrupos o seminarios para clases prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa masificación de aulas y en esta distribución esquemática que tenéis, difícilmente podremos llevar a cabo un aprendizaje que tenemos que trasladar a la escuela en aprendizajes cooperativos, colaborativos, trabajos en equipo, y estamos sentados como toda la vida. Se hacía más en silla de madera, como Fray Luis de León. O sea que es difícil mantener el culo sentado en una silla un niño de infantil o de primaria durante 5 horas sin necesidad de levantarse. Quizá deberíamos plantearnos eso porque si aquí está ocurriendo. Por otro lado, existe la parcelación del conocimiento. El de la física da su física, el de lengua da su lengua, el de matemáticas da su álgebra, el de literatura da su literatura, y el de educación física damos un maremágnum de contenidos que tenemos que encajar en 3 asignaturas a lo largo de toda la carrera para ver si sois capaces. En este caso, sois todos los que la mencioné, entiendo, de educación física. O hay gente de no. Yo esto cuando lo hablo con mis alumnado de infantil y de primaria, en el que están todas las menciones presentes que ahora voy a presentar, les resulta extremadamente complejo. Porque, claro, entre esas asignaturas que dan a lo largo de toda la carrera, ¿cómo esto luego lo van a llevar a la práctica? Es muy difícil encajarlo. De tal manera que la formación inicial está alejada, en muchos casos, de la realidad escolar. Y por otro lado, existe una ausencia total de la actividad física y de la adherencia en la educación superior, excepto la que voluntariamente se pueda. O sea, los de educación física harán más, pero los de inglés quizá harán menos, o quizá uno de educación física harán menos que uno de inglés. Dependerá de su experiencia particular, pues, de su necesidad. Y claro, estos son estudios que me llevo a cabo, yo no voy a detener ellos por no ahondar en el tiempo que tenemos y tampoco. Pero bajo preguntas que yo les hago en clase, pues las iba a hacer a vosotros si hubiéramos dispuesto más tiempo, a través de aplicaciones en directo, ¿no? Como Mentimeter. Todos están de acuerdo en que es importantísimo, ¿no?, realizar actividad física diaria, que todos somos conscientes de que es necesario, que es vital, que, bueno, de 4 veces por semana a 3 veces por semana, es decir, cumpliríamos con las recomendaciones casi de actividad física para la salud, de 60 minutos, 150 minutos de actividad física ya seríamos nosotros, todos al conjunto de la semana. Bien, todos pensáis, voy a decir pensáis, porque esto lo hice hace que empezaba este trimestre, ¿eh? Lo hago todos los años al principio de curso para saber cómo pensar, piensa o pensáis que es muy importante o importante realizar actividad física en la escuela y sobre todo enseñar aspectos relacionados con la salud. Todos o gran parte piensan que están preparados, casi un 50%, otros sí y no. En cuanto a preguntas, ¿qué metodología utilizaríais? Todos es un alto porcentaje a partir de juegos. Metodología lúdica, ¿no? La aprendizaje basado en el juego.
y muchos las TIC. Casi nadie o nadie, esto equivale a una persona. Una lección magistral o el libro del texto. Y ahora me pregunto, la realidad educativa que habéis visto, todo el mundo está aquí. Lección magistral y libro del texto, como la que estoy haciendo yo ahora mismo. Todos queremos hacer a partir de juegos, pero nadie se pone los zapatillas. Todo el mundo quiere hacer juegos, pero nadie se los lleva al patio a enseñarles matemáticas. Inclusive ni los que salís de aquí en cuarto de curso. Pero luego me los encuentro yo en clase, o me los he encontrado haciendo las prácticas, o director suyo en el primer año de posición después de ser su tribunal. Si ante la pregunta, si supieras hacerlo de otro modo, ¿lo harías? O a partir de acciones jugadas, te implica moviendo y te dicen, sí. ¿Vale? No se ve bien, pero dicen, sí. Y otros, sí, porque es como se debe hacer. O sea, estamos más que convencidos de que esa es la forma. Actualmente lo hacemos, estudias o trabajas en la universidad de manera interdisciplinar, es decir, que te enseñan a utilizar metodologías en las que sepas coger contenidos de otras áreas y los lleves al movimiento. No. No. O sea, sí que no trabajas en manera interdisciplinar, seguramente tienes que cambiar la gráfica. ¿Y qué asignaturas? Todas con educación física. Matemáticas, con plástica o con música. Y la única interdisciplinar que existe, la Facultad de Educación, en este caso Toledo, es a partir de la que nosotros hacemos, la Educación Superior, en la que nos sentamos en el profesorado universitario, qué contenidos son comunes en geometría y movimiento, en literatura, cómo eso lo podemos llevar a las prácticas. Cómo el alumno es capaz de, bajo la misma práctica, dar los mismos contenidos de 3 o 4 años diferentes. Ya no solo a los alumnos les pregunté esto, sino a todos los maestros de la región. Si usted es maestro en educación infantil, ¿cuántas sesiones de educación física das? Y te dice, entre, estamos hablando de más del 70%, entre 0 y 1. ¿Eso qué es? La psicomotricidad conocida como infantil, ¿no? El sacar a los niños con los aros, con los conos y que salten. 2 veces a la semana, será un valiente o alguna. Me voy a primaria. Si eres el profesor de educación física, ya seas el titular de educación física o tutor que te das educación física, ¿realizas alguna sesión interdisciplinar? 70%. Y el otro 10, 3 o más. Eso equivale a 1 o 2 personas. ¿Verdad? Entre ellos creo que uno es mi hermano, el que hizo la cuestión. ¿Qué ocurre a su vez en la sociedad? ¿Existe una conciencia social con respecto a la actividad física? Si realmente no lo creemos, cuando esto es lo que ocurre a diario en los centros comerciales y los fines de semana, cuando esto es la realidad de la entrada a un colegio, más coches que niños, y sobre todo, existe un gran analfabetismo motor. Es decir, es muy común hoy por hoy, y parece que es lo único que la gente sabe de educación física, levantarte por la mañana y irte a un parque y encontrarte gente haciendo esto. No, ¿qué vas a hacer? No, que voy a correr. Calentar es lo único que se nos queda en el tiempo. Pero es difícil saber planificar un entrenamiento, saber planificar una actividad física, una alimentación, unos hábitos saludables, ¿no? Pues quizá deberíamos empezar a plantearnos en esa mirada hacia adelante o futura el papel que debe ocupar la motricidad en la educación infantil, en ese papel tan relevante 0 a 6, y quizá deberíamos insistir o deberíais insistir en el futuro de buscar esa presencialidad como docente de educación física y de educación infantil, puesto que la ley lo permite. Quizá deberíamos plantearnos una serie de docencia o de clases prácticas. Estamos trabajando ahora mucho y que la que demuestra que se mejoran las funciones ejecutivas y los procesos atencionales después de una actividad moderada vigorosa. Pero sobre todo, buscar la calidad del movimiento que realicemos. De nada sirve más número de clases si la calidad de la clase es la misma. El juego libre. Una sesión tradicional en la que los niños juegan una cosa, las niñas juegan otra, que sigue ocurriendo. Si nos vamos a la formación inicial, quizá deberíamos empezar a enseñaros o a formaros en lo que se os exige, en cómo organizar un currículum de manera interdisciplinar, en saber extraer los contenidos de un sitio de otro, evitar ese parcelamiento que existe académico. Y sobre todo, hoy hemos visto cómo queremos aplicar modelos de educación deportiva si no los conocemos ni siquiera la formación inicial.
si no hemos tenido la oportunidad de, mediante arbitraje, servicio, llevarlo a la práctica en un colegio. Nada más que las prácticas que me toca y estoy sujeto a lo que el tutor del colegio me diga. Por otro lado, ese cambio social quizá debíamos también tener un papel relevante en el mismo, ¿no? Que solo sea insistiendo desde las parcelas más pequeñas, compañeros, amigos y familia, en el transporte activo, en la vida diaria, en una conciencia social. Esto es un tren de Copenhague, ¿no? Los mismos asientos de filas que para marcar las bicis. Quizá este concepto también muy extendido, ¿no? Me voy al gimnasio, pero subo por la escalera mecánica. Y promover un poco más la actividad física diaria en el medio natural y, sobre todo, la conciencia social. Por lo tanto, yo un poco lo que quería invitar aquí era eso, en qué campo se puede hacer este partido, ¿no? Realmente es la administración y las familias las que deberían dar el paso. ¿Es la universidad, nosotros como formadores universitarios, o sois vosotros en vuestra formación permanente? Porque esto no acaba aquí. Si no es el futuro maestro salir de esa zona de confort y formación que aquí no somos capaces de daros, es lo poco que podemos llegar. Por lo tanto, ¿quién lo juega este partido? Y es un poco lo que quiero que ahora penséis. Y ya está, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias a Jesús. Yo pediría que salierais aquí para que, bueno, yo estoy convencido que tiene que haber algún tipo de pregunta y es el momento de hacerlo a los tres ponentes, que yo les felicito y les agradezco las presentaciones que han tenido, porque además, con toda seguridad, insisto, da pie a que podamos al menos preguntar y reflexionar. ¿La camiseta es para el primero que pregunta? ¿O para quién? A ver. Si hay silencio, mirad, yo voy a hacer un comentario a cada una de las intervenciones. Con el ánimo de que, por favor, la idea es que seáis capaces de reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho, que a mí me parece tremendamente interesante. Cuando Pedro empezaba con su exposición sobre la AMPA, me recordaba y yo hace tres años dirigí una tesis sobre flamenco y educación física. Que además fue tremendamente interesante, que además la chica ahora, pues creo que está de catedrática en el Conservatorio de Danza de Málaga. O sea que, pero hay algunas cosas que me han llamado la atención. La primera es, en la exposición que nos has puesto, que había solo 12 alumnos, que en relación a los que tenemos, que habéis sido ya los 12, no bajan de 25 en nuestras clases. Por lo cual, el número de alumnos puede ser un determinante. Otra cuestión que me ha llamado la atención es que eran todos chicas. Nosotros no tenemos ese privilegio o no privilegio, puesto que nuestras clases son mixtas y tenemos chicos y chicas. ¿De acuerdo? Bien. Y además ha hecho una defensa extraordinaria de los beneficios que tiene la danza, pero no me ha dicho cómo lo ha hecho, cómo ha comprobado que es verdad. ¿Le creo? ¿O tenemos pruebas fiables de que hemos pasado una serie de test pre y post? Que yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. De hecho, fíjense que la danza o el baile no solo es bueno para recomendarlo en las primeras edades, sino que podría llegar perfectamente a ser una actividad extraordinaria para el adulto mayor. Quiero esto decir que la danza duraría a lo largo de toda la vida. Y estas serían mis reflexiones para que ahora las conteste Pedro. José Sebastián, me ha parecido interesante. Fíjense la importancia de poder realizar
actividad física, deporte, durante la época universitaria. Aquí habría que aclarar que posiblemente aquellos que o bien en la carrera de magisterio la mención de educación física, o bien en la facultad de deporte, que per se van a tener el hecho de hacer actividad física, en el resto de carreras, pues es algo absolutamente voluntario. Con lo cual, bueno, pues es de agradecer. Pero cuando nos plantea la enseñanza del deporte, en este caso el balonmano, hace un planteamiento inicial que es un planteamiento lineal y habla de la enseñanza de la técnica, después de la táctica. Y yo digo, este es el modelo que hay que hacer actualmente. Tengo 6 años. Ha contestado algo, porque yo había apuntado aquí cómo llegaban las chicas al equipo. Porque es posible que estas chicas llegaran al equipo, pues, como él ha dicho, lo ha explicado perfectamente. Algunas ya jugaban a los manos, habían aprendido anteriormente, con lo cual el proceso pues, parece lógico. Lo que sí entiendo es que haya quizás distintos niveles en estas chicas a la hora de plantear su relación con este deporte. Me ha llamado la atención que hablando de balonmano femenino, me ha colocado una diapositiva cuando hablaba de la condición física donde aparecían solamente chicos, eran jugadores de balonmano y no había jugadoras, estábamos hablando de balonmano femenino. Las cosas se quedan. Y sí me hubiera gustado ver un ejemplo de ese trabajo global y no lineal. Me explico. Yo puedo plantear, hago condición física y cómo trabajo era planteado en ese inicio. Que las chicas, aunque la muestra era amplia, las chicas habían tenido las mejorías en las carreras y los años. Y ahora yo hago la siguiente reflexión. ¿Y qué trabajo? ¿La carrera y el salto de forma aislada o integrada dentro del trabajo del balonmano? Porque yo puedo hacer muchas carreras, puedo hacer muchos saltos, que además me van a dar unos beneficios casi con toda seguridad en la medida en que haya intervención, pero me gustaría ligarlo para hacerlo dentro del balonmano. ¿Vale? Bien. Y la última, la de Jesús, aquí sí, esta es la nuestra, nuestro país. Para mí, lo más interesante es la batería de preguntas que él hace. Me parece fundamental. Porque fíjense que, bueno, es cierto que la pandemia ha sido una realidad, el caso de peso, todo el mundo habla de la física, todo el mundo dice que los políticos. El año pasado teníamos unas reuniones con políticos, en este caso eran políticos de Andalucía, que estaban intentando poner dentro del currículum, no diré una tercera hora, porque no son una hora de las clases, sino una tercera sesión de educación física, y se lamentaba el político, se lamentaba de que el profesor de educación física estaba utilizando esa tercera sesión para dar clases teóricas. De tal manera que, si tenemos que irnos a esas preguntas que él hacía, que me parecen de vital importancia, y resulta que él dice, dar más clases o tener más sesiones implica tener mayor beneficio, pues si no son de calidad, ahí se han contestado. Esto parece elemental. Cuando nos hace el planteamiento de infantil, claro, yo había apuntado aquí, ¿y esto quién lo hace? ¿El profesor o la profesora de educación, el maestro o la maestra de educación infantil? ¿Y qué formación tiene? En mi universidad tienen una asignatura de educación física infantil en 4 años.
los maestros y las maestras de educación infantil. Unas. ¿Quién lo hace? ¿Qué formación tiene? Y es cierto que ha hecho un comentario, tengo aquí al doctor Boccarini, porque ha hecho un comentario sobre la psicomotricidad, y es verdad que el problema que hemos tenido en España con la psicomotricidad es el mismo problema que hemos tenido cuando nos dedicábamos a traducir autores. Eran malas traducciones. Malas traducciones. A que hubiera hecho mucho daño a la psicomotricidad, señor. Y no hemos entendido el verdadero papel de psicomotricidad. Psique y cuerpo. Unidos. Movimiento. Y esto no se ha hecho. Pero ahora mismo en primaria, por ejemplo, pues claro, estamos con el tema de las competencias, los estándares, y hay una cantidad para el tiempo real que tenemos, que me parece absolutamente insuficiente. Y creo que estamos trabajando a dos velocidades. Y esa última pregunta que le hacía, y esto, pues es que esto es un barco donde tenemos que remar todos, entiendo yo. De nada vale que el profesor sea un entusiasta, un trabajador incansable, y cuando llega a casa, la familia no está a la altura y comete errores, por ejemplo, en la alimentación. Y de nada vale los esfuerzos que podamos hacer si después la administración no nos respalda. Y de nada vale que los que estamos en estas casas, en la formación inicial, no estemos a la altura de las circunstancias y sigamos. Fijaros que le he hecho un comentario, yo lo hago siempre, y lo hago además desde que hace 3-4 años empecé a participar en proyectos europeos, en proyectos Erasmus, y empecé a visitar universidades en otros países. Y yo decía, si es que seguimos, ¿sabes? Yo tengo 62 años. Y cuando yo estudié estaba con ustedes. No hemos cambiado nada. El sistema, las mesas, las sillas, seguimos igual. En algo tan elemental como es el contexto. Y esto es lo que nos tenía que hacer reflexionar. Es que creo que estamos fallando aquí, en nuestra casa, en la formación inicial. Y tenemos que cambiar el chip. Y esto evidentemente lo tenemos que hacer entre todos. Estas son las expresiones para que hagan una intervención. Y me gustaría que iniciáis algo. Si queréis, claro. Si no, camiseta no tenemos para todos. No, de claro. Pues cuando queráis, en el orden que queráis, Pedro. Yo no sé si habéis tomado nota. Yo he tomado una nota. A mí me ha parecido muy, muy interesante la mesa de notas. Porque, insisto, da pie a que podamos charlar bastante sobre ella. Cuando quieras, si quieres decir algo sobre lo que he dicho, si quieres hacer una última. Sí, las clases de las chicas no tienen chicos, solamente chicas. Bueno, a mí me encantaría estar allí, solo con chicas. Pero ya sería que tuvieran chicos y chicas, ¿no? Sí, es un problema. Porque, te digo esto porque tú estarás conforme conmigo. Y que la danza también es buena para los chicos, ¿no? Yo creo que habría que trabajar en chicas y chicos, no solo chicas, ¿no? Hay una ¿cómo se puede decir? Dímelo en portugués. En portugués, mi foto en portugués no se presenta. Uma vergonha. Uma vergonha? Uma vergonha de sim, sim, dos tipos. Sim, sim. Ah, já vi eu a opinião. Sim, sim. Como é que fazia a verdade para... Aqui para ter... Já, já. E uma restrição por a comunidade. Isso é muito claro. Quando eu estive em as classes, era assim, isso 40 anos atrás. Bueno, pues para que veáis que es de picar, para que todavía tienen camino para recorrer. Yo creo que es positivo. Nosotros, yo me quejo del número de personas que tenemos en el aula.
que son muchas. Pero sí me parece bien que las clases sean muchas. Pero son muchas. ¿Por qué puede que son muchas? Bueno, Sebastián, el normal. A ver. Sí, gracias por ahí, por la perfección de la pregunta. Respecto a la forma de masculina. Era chico, sí, cuando salía los artículos de revista y él hablaba de los humanos femeninos. Exactamente, cuando te hacen una búsqueda, Google, o Google, que es la campaña, Google en inglés, handbook male, 47.000, 75.000, da resultado. Y al male, cuando tú le pones la F y la E de female, inmediatamente se reduce a 2.000. Entonces vemos cómo la falta de investigación en el ámbito femenino es abismal. Por lo tanto, ahí hay un espacio que pasa un poco lo mismo con la foto. Uno pone en las imágenes y salen 10.000 imágenes de hombres y un par de mujeres, y esas fotos de mujeres usualmente no son enfocadas a la acción deportiva, sino que a las partes del cuerpo. Y ahí hay otra crítica, tal vez, sobre cómo en las redes sociales y en internet enfoca, digamos, los puntos. Bueno, eso es positivo, porque si aparece mucho masculino y poco femenino, tiene mucho campo para investigar. Yo siempre digo, cuando salen los porcentajes de actividad física, y dices, bueno, es que solamente hace actividad física de forma regular el 40% de la población. Y yo digo, ok, todavía nos queda el 60% para convencerlos que hagan actividad física y así tendremos más trabajo. ¿No? O sea que queda un campo importante por trabajar y por hacer, pero sí, sí. Y luego en la parte de la metodológica, bueno, más tarde el taller, así que ahí vamos a ver, hacemos saltos y carreras para ver cómo implicamos. Sí, a mí es que me gusta el trabajo global. Sí. En este trabajo, a ver, desde el punto de vista de esta forma de visualizar o este paradigma, tal vez. Lo que buscábamos en ese momento era un trabajo de preparación física complementaria a las horas que pasan en cancha, por la disponibilidad. Solo tienen 2 horas a la semana de entrenamiento en la cancha. Y en la búsqueda de la mejora de la condición física, hicimos un programa de pesas, de sobrecargas, que era con cargas autoexplosivas. Entonces, el paradigma en este mundo es pensar en el ser humano como un sistema dinámico complejo que se autorregula. Y ver cómo esa autorregulación en el campo de sublimación física autónoma en el gimnasio funciona. Y luego eso después de escala como impactar hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, yo cuando aprendí con la técnica de forma absolutamente aislada, y después de la técnica la táctica, y después ya entraba a ponerlo en la preparación física por otro lado. Afortunadamente eso es historia. Eso sí. Y todo lo que pueda hacer un trabajo globalizado, que se puede trabajar todo, todo lo que pueda hacer un trabajo globalizado será un trabajo enriquecedor. Pero bueno, después veremos el taller. Bueno, Jesús tenía unas preguntas súper interesantes. Yo creo que ya se ha abierto la puerta. Que conteste a eso, ¿verdad? De todos modos, mi idea era esta. Es decir, que seáis críticos, puesto que sois el motor de cambio. Lo que no podéis estar es un espacio de confort que reclamemos siempre al maestro, o en este caso al profesor universitario, que no me enseña, que a la administración estemos siempre exigiendo que no me facilita los medios, pero luego llegue yo a la escuela y reproduzca un sistema anclado en el pasado y que no sea yo el que dé el paso. Por lo tanto, el motor de cambio sois vosotros, sois el futuro docente de la escuela, sois el futuro padre de familia. Por consiguiente, que no lo sea ya. Por consiguiente, tenéis una responsabilidad muy grande. Y luego, ¿qué pasa con la educación infantil? En principio, nosotros tenemos una mención de educación física y educación infantil. Eso hace mucho. Pero si cabe más, deberíamos formar también a la educación primaria en educación infantil. Porque en el curso de educación física muchas veces estamos orientando las enseñanzas hacia una enseñanza tradicional de la educación física, muy alejada incluso de esas edades tempranas que tampoco están familiarizados con hacerlas. El mayor reto que te puede ocurrir como maestro de educación física en primaria es que te manden a infantil, porque se te olvida. Todo lo que has aprendido no lo puedes aplicar, porque es una edad que te llegan los niños por la rodilla. A partir de ahí empieza a manejar estrategias, metodologías, modelos,
a todo lo que habéis aprendido aquí, esa formación permanente, a llevarlo a la escuela. Si estáis esperando a que eso te venga, seguiremos reproduciendo el sistema, como lo estamos diciendo Arturo, en las mismas sillas sentados como estés aquí. Como siguen estando los niños sentados en la escuela. Sí, que verdad, sí, verdad. Yo recuerdo una experiencia, yo me pasé las primeras investigaciones que hice con niños de 3 años. Yo lo cuento muchas veces porque me pasaba la hora limpiando moco y atando cordonetes. Era una cosa, pero en fin, hemos avanzado. Bueno, nuevamente reiteraros, de verdad, muy, muy, muy buenos los ponentes. Darles las gracias a ellos y a vosotros. Y continuamos pues, esta tarde, ¿a qué hora, don Pedro? Pero, a las 4, pues entonces vámonos rápidamente a tomar algo para que podamos estar a las 4. Muchísimas gracias. La verdad es que no va muy allá, pero bueno. No, lo importante que te dejan al fin y al cabo es lo que tienes. Esto va como quiere. No te preocupes. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?